Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Pues nada, aquí estamos para seguir haciendo más grande esta lista de cumbia y de nueva cumbia que os dejo por aquí, que ya empezamos a tenerla bien cargadita. ¿Cómo la vamos a hacer más grande? Pues la vamos a hacer más grande con vuestras peticiones, básicamente. Con vuestras peticiones, porque en el último vídeo que hice de Santa Feria, que también os lo dejo por aquí, me pedían que reaccionara a Morena Esperanza en vivo desde Movistar Arena, que hacía en la canción en la que colaboraba Ilapú. Pues eso es lo que vamos a hacer. Suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí, os dejo mis redes sociales y vamos a escuchar. Vamos a ver, me encanta porque es un concierto y eso siempre, ya sabéis que a mí me encantan los conciertos. Me gusta verlo en directo porque se ven las cosas, ¿vale? Se ve lo que sucede. Dentro vídeo. Nueva cumbia, clarísimo. Bueno, no podía ser de otra manera. Ya yo lo tenía muy claro que siendo Santa Feria iba a ser cumbia y siendo Ilapú iba a ser una mezcla, ¿no? Iban a mezclar los dos conceptos de cumbia con folclore y es lo que está pasando, obviamente. Cantante de Santa Feria como que tiene una voz de granuja, no sé, o sea, tiene de pillo, ¿eh? En la cara sobre todo, pero en la voz que tiene también tiene esa voz como que es de granujilla, cosa que le va muy bien a la cumbia, ¿no? Porque ya sabéis que yo siempre he dicho que la cumbia es como una cosa que es alegre, siempre tiene que ser alegre, siempre que la cumbia te cuenta, yo que sé, que se ha muerto tu padre, pero te lo cuenta alegremente y te dan ganas de ser feliz. Para mí es uno de los rasgos fundamentales de la cumbia, aparte del cencerro. Eso siempre está en todas las canciones. Toc, toc, toc. Buena fusión, ¿eh? Aquí ya me vais a tener que perdonar porque no me conozco los nombres de todos, ¿no? De todos, ¿no? Ahora mismo hasta me he olvidado de Ilapú. Joder, que Roberto, ¿no? Creo que era Roberto. Bueno, una cosa muy rápida. Habéis visto la voz del cantante de Ilapú, como que es muy folclórica, ¿no? Obviamente. Y pega mucho con la cumbia. Pega muchísimo. Pero me ha gustado el detalle de los coros, ¿eh? Cómo se han complementado los coros con el cantante cuando han cogido y le ha apagado los huecos entre palabra y palabra. Guay, ¿sabes? Y dice así, los toranos, en festejo, te mete coralidad. Esperanza, los toranos, en festejo, canto mi amor, esperanza, mediando pierna y cabeza. Está guay. Que hay. O sea, fijaros el trabajo que tiene que haber ahí de compenetración entre instrumentos. Ahí hay dos bandas metidas que no es que tengan pocos instrumentos cada banda, ¿entendéis? Y funciona y encaja todo a la perfección, ¿eh? Fijaros cómo cuando tocan los vientos de unos y los vientos de otros se acoplan, los que serían los vientos más de folclore y los que serían los vientos más de la cumbia propiamente dicha, y compenetran perfectamente, ¿eh? Ahí, cuando pasan este tipo de cosas, esta magia no es solo espontánea, ¿eh? Una cosa que yo siempre incido en ella, aquí para hacer eso, aquí ha habido mucho ensayo, esto no sale simplemente porque los dos sean muy buenos en lo suyo, sino porque después han quedado, han hecho el trabajo muy bien hecho, han ensayado un huevo de veces, y así sale esto está
petao, petao, buenísimo. Te va a gustar. Por la tierra va creciendo la esperanza. Qué coralidad. De los buenos y bailando están los dioses, bandera de los morenos. Qué voz, qué coralidad, ¿eh? Cómo le... El sonido, lo que es la vocal, le inunda todo el sonido. Está súper bien repartido, ¿eh? A nivel de los cascos, si estáis escuchando con cascos, está súper bien repartido y te da una coralidad. Es como si estuvieras en una iglesia, digo, igual lo mismo. A nivel sonoro me refiero. Roberto Márquez era, ¿no? Ya me disculparéis, ¿eh? Era Roberto Márquez, ¿no? El cantante de Irapú. Son hermanos, ¿no? Los dos, Márquez, sí. Creo que era así. Es que hace tanto tiempo que no grabo vídeos de Irapú, como que se me olvidan algunas cosas. Pero lo que no se me olvida es esa voz que tienen, cómo le meten esa coralidad que os estoy contando. Es una voz preciosa, que a todos los ritmos, ¿eh? Yo he visto muchos vídeos de reacciones de otra gente en las que hablan de que, pues... Exactamente, la voz de Roberto Márquez como que para la cumbia cae perfectamente. Yo creo que en casi todos los géneros latinos, en casi todos de este tipo de cumbia, yo creo que en la salsa también pegaría, en la bachata también pegaría. Me da a mí esa sensación porque veo que es una voz que amolda muy bien para este tipo de géneros más latinos propiamente dicho. Buenísimo, bueno, es un ejemplo claro de lo que es la nueva cumbia, ¿no? La cumbia normal, lo que sería, pues la tenemos todos aquí metidos mentalmente en la que es esto, que vivimos el cencerro por detrás, normalmente se le mete un acordeón y lleva una cadencia muy en concreto, el de ritmo. Aquí hay muchas más cosas, aquí suceden muchas más cosas, aquí no está esa batalla que he dicho muchas veces que hay entre vientos y percusiones, aquí está como todo más entremezclado y hay mucho más instrumento metido, aparte que una parte de folclore súper grande que aporta Irapú dentro de Santa Feria con la canción. Está muy guapa, espero que os haya gustado y ya sabéis, me podéis seguir pidiendo canciones de este tipo porque quiero hacer que la lista vaya creciendo. Palabra de Milero.